Seguimos con más noticias. El sector público-privado indicó que continúan trabajando para fortalecer la imagen del país. Los consejos de comercio y exportación se conformaron hace 9 meses como una plataforma de coordinación, información, divulgación y promoción enfocado a 3 macromercados identificados como grandes oportunidades para promocionar a Guatemala como imagen de nación. Lo que buscamos es generar un concepto que nos identifique como país y que podamos usar tanto para promovernos internamente, que tengamos un mismo mensaje todos, ¿verdad? Que podamos identificarnos y decir, sí, ¿saben qué? Esa imagen, esas frases, ese concepto de marca país me identifica a mí, yo me la creo. Yo cuando voy a jugar fútbol voy a llevar mi camisa con mi marca país y sentirme orgulloso. Cuando voy a las ferias voy a llevar mi identificación de marca país y me voy a sentir orgulloso. Y eso nos ayuda a generar un cambio de actitud, ¿verdad? Pero para que funcione una marca país, primero nos la tenemos que creer. Entonces estamos trabajando justo en eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese concepto que nos puede identificar a todos, que en verdad refleje todo lo que es Guatemala y el tremendo potencial que tenemos? Uno de los temas claves que están abordando en la mesa público-privada es cómo crear el concepto para mostrar al mundo el potencial de Guatemala. En un mundo globalizado en el que estamos, al final la competencia es cada vez más dura y cada país está tratando de diferenciarse más agresivamente. Entonces Guatemala no se puede quedar atrás. Y es justo eso ahorita lo que estamos abordando, el desarrollo de ese concepto que nos va a identificar a todos los guatemaltecos y que podamos todos en sintonía promover. Y entonces imagínate cuando vayamos a competir a un evento de deportes, que todos los guatemaltecos podamos llevar esa misma identificación como lo hace Perú, Colombia, Chile, México, Estados Unidos. Igual cuando vamos a competir a las ferias de negocios, ¿verdad? Que vamos todas las misiones de guatemaltecos con nuestra marca de país, que tenemos una diversidad de miembros, desde las cámaras de negocios, tenemos cámaras binacionales, las cámaras empresariales, cámaras binacionales, tenemos también integrado al cuerpo diplomático tanto del exterior en Guatemala como cuerpo diplomático de Guatemala en el exterior, que los tenemos conectados, también a las universidades, muy importante para el factor innovación, para el factor investigación y desarrollo. Y entonces, si te digas, son consejos que están integrados por la mayoría de miembros que de alguna forma tenemos que velar por la competitividad del país. El modelo está dividido en 3 consejos. Uno enfocado en Asia, en las Américas y Caribe, que es 80% del comercio de Guatemala. Tenemos un consejo enfocado en Europa, 8% del comercio de Guatemala, y otro consejo ya enfocado en Asia también, 10% del comercio de Guatemala. Entonces la idea es, tenemos mercados claves dentro de todos estos, no puedes abordar todos de igual manera porque si no te enfocas no vamos a ningún lado. Tenemos identificado mercados claves en cada una de las regiones. La mesa público-privada, el monitoreo del comercio y promoción comercial de los consejos de exportación y comercio tienen planificado lanzar a mediados de 2016 la marca país.